Muy buenos días. Habíamos acordado que hoy dábamos a conocer la carta en la que hago el compromiso, reafirmo el compromiso de no reelección para alejar ese rumor, esa infamia que se quiere utilizar ahora para evitar que se lleve a cabo la revocación del mandato como práctica democrática, como forma de llevar a cabo la democracia participativa. Entonces, como no quieren lo de la revocación del mandato, nuestros adversarios sacaron como excusa de que quiero reelegirme. Entonces, ya lo he dicho muchas veces, por convicción, por principios, estoy en contra de la reelección. Soy partidario del sufragio efectivo, no reelección, pero lo voy a poner por escrito, con mi firma, haciendo un compromiso público, y lo tengo hecho, ya hice la carta, pero hoy, 18 de marzo, queremos destinar la información, toda nuestra atención al 81 aniversario de la expropiación petrolera, que es una fecha muy importante para nosotros, para el país, una decisión histórica del general Lázaro Cárdenas, la de recuperar el petróleo que se había entregado en la época de Porfirio Díaz a empresas petroleras extranjeras. Fue un hecho histórico y además fue una decisión acertada, benéfica, porque desde entonces el petróleo ha ayudado al desarrollo del país hasta ahora, inclusive, que está pasando por un mal momento la industria petrolera, por la irresponsabilidad de los tecnócratas, de los neoliberales, por el afán privatizador, por la corrupción que imperaba en Pemex. Aún con todo y eso, parte considerable del presupuesto público provenía de los ingresos del petróleo. Entonces, fue una decisión de lo más eficaz, no solo una decisión soberana de independencia de México en cuanto al manejo de sus recursos naturales, sino una acertada decisión económica para que el petróleo se convierta en palanca del desarrollo nacional. Entonces, hoy se conmemora un aniversario más de esa decisión histórica y por eso queremos explicarles en qué condiciones encontramos la industria petrolera nacional,
¿Y qué estamos haciendo para rescatar a Pemex? Porque ese es el objetivo. Estamos optimistas porque aún con todo lo que hicieron para arruinar esta empresa de la nación, hay posibilidades, hay condiciones para que resurja Pemex como una empresa que produzca, que sea eficiente y sobre todo una empresa manejada con honestidad, que se acabe para siempre con la corrupción. Entonces, vamos al fortalecimiento de Pemex, es una prioridad del nuevo gobierno, es una meta a conseguir en el propósito de que haya una nueva transformación en México, el que rescatemos la industria petrolera nacional. A pesar de este propósito de rescatar la industria petrolera nacional, vamos a respetar los contratos que se firmaron en el marco de la llamada reforma energética. Se respetarán todos los contratos. No vamos a cancelar ningún contrato que se haya suscrito con empresas particulares, nacionales o extranjeras. Más bien, lo que queremos es exhortar a quienes recibieron estos contratos para que inviertan, para que produzcan, porque hasta ahora no lo han hecho. No hay inversión suficiente y no han producido petróleo, no han extraído petróleo. Entonces, los invitamos a que inviertan, a que produzcan y a competir en buena lid. Porque nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde y Pemex va a resurgir, va a consolidarse. Ellos, los que recibieron contratos, tienen la posibilidad de hacer lo propio y vamos a demostrar de qué lado hay más eficiencia. Ese es el desafío respetuoso. ¿Qué es mejor? ¿El que Pemex contrate de manera directa y se mantenga como empresa de la nación, o las privatizaciones? Nada de ideología, nada de política, juicio práctico, resultados. A ver, ¿quién lo hace mejor? Nada de que por decreto
como era antes, se aseguraba o se daba por hecho de que era más eficiente el entregar los campos petroleros a particulares. Eso hasta ahora no se ha podido probar, pero no cerramos el ejercicio, la práctica, el emplazamiento. Está abierto. Vamos a competir y se va a respetar el Estado de Derecho, se respetan los contratos. Hasta ahora no hay avances. Ahora van a ver ustedes en la exposición. Muy poquito. Pueden decir que todavía les falta tiempo, va a haber más tiempo. Nosotros vamos a hacer nuestra tarea y vamos a reforzar a Pemex, a la industria petrolera nacional. Lo vamos a hacer con eficiencia, combatiendo la corrupción y con mucho trabajo. Eficiencia que va a significar, como lo van a ver ahora, explorar y perforar pozos en donde hay petróleo, no como lo hicieron los gobiernos anteriores, que invertían en aguas profundas, en donde no está seguro de que haya petróleo o los costos de extracción son muy elevados. Entonces, eficiencia, cero corrupción en Pemex y trabajo todos los días. Vamos de esta manera a fortalecer la industria petrolera. Entonces, el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, va a explicarles en qué consiste el plan para el rescate de Pemex. Le damos la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a comentar con ustedes, como señalaba el presidente, las acciones que vamos a llevar a cabo, que ya estamos llevando a cabo en Petróleos Mexicanos, en esta idea de detener la declinación de la producción y de iniciar la recuperación. Antes de ello, comentar con ustedes algunos antecedentes que nos van a servir de marco. En esta gráfica podemos observar la producción histórica de Pemex desde el año de 1960 y hasta la fecha. El primer rectángulo se observa que había una producción en esos años de 260 mil barriles, poco más, provenientes de Tamaulipas, de Faja de Oro, de Cerro Azul. Con el paso del tiempo se fue incrementando la producción porque entraron los campos de Tabasco y de Chiapas. Aquí se puede observar. Este periodo posterior de 78 y hasta 2006
corresponde al descubrimiento y la entrada en producción de Cantarell. En estos años, Cantarell significó muchísimo para la economía nacional, para la producción petrolera, y de 1998-99 y hasta el 2006, hubo un incremento importantísimo en Cantarell. Hubo una sobreexplotación que lo llevó a más de 2 millones de barriles diarios durante el año 2004-2005. Esa sobreexplotación trajo como consecuencia, si ustedes se fijan, la línea verde es la producción de Cantarell. Perdón, no funciona esto. Aquí se observa el pico de más de 2 millones de barriles y luego una declinación muy pronunciada, que hasta la fecha es del orden de 127 mil barriles. Después de haber producido más de 2 millones, hoy está en 127 mil. La línea oscura es la de uno del el segundo campo más importante que hemos tenido en México, que tenemos al día de hoy, que es Cumalozap. Bueno, Cumalozap entró en operación y en un determinado momento se llegó a pensar que podía sustituir la producción de Cantarell. Evidentemente no se logró, porque en su mejor momento Cumalozap no llegó al millón de barriles diarios, en tanto que Cantarell superó esa producción. Bueno, esto es un poquito como referencia. La que sigue, por favor. Esta es muy similar la gráfica, la producción total y los distintos campos que conforman nuestra producción nacional. La que sigue, por favor. Esta gráfica es interesante porque se refiere a la inversión en exploración y vamos a hacer el análisis del año 2012 y hasta el año 2018 y aquí podemos observar que es una inversión del orden de más de 30 mil millones de pesos por año. Podríamos pensar que no cayó la inversión en exploración en esos años. Sin embargo, lo relevante de esta gráfica es que en la barra se puede observar que una gran parte de los recursos destinados a la exploración fue en aguas profundas. Si vemos el círculo de abajo, nos encontramos que el total de la inversión en exploración se destinó, el 49% del total se destinó a aguas profundas. Hay que señalar que en aguas profundas se hizo una inversión muy importante de más de 160 mil millones de pesos en estos años y no se ha extraído una sola gota de aceite. De manera que poco más de 30 mil millones en promedio que se invirtió en exploración es una cantidad menor considerando el total de la inversión de Pemex, pero si a eso le agregamos que se destinó a aguas profundas, pues explica en mucho la caída de las reservas y la caída de la producción. La que sigue, por favor. Aquí se observa lo que estoy comentando. La línea roja es la producción. Miren cómo del 2012, que producíamos arriba de 2 millones de barriles y medio diarios, ha caído al 2018 a poco más de 1.800.000. Y la línea verde es la incorporación de las reservas. Como se ocupó la mitad de los recursos en aguas profundas, realmente no hubo recuperación de reservas y fueron el año 2015 y el 2016 los más dramáticos, donde no se alcanzó a recuperar más que el 55% de las reservas. Y aquí, aunque aparentemente aumentó ligeramente la incorporación de reservas, no hay que olvidar, o mejor dicho, no hay que dejar de observar que la producción se cayó. Entonces, también por eso sube la incorporación de reservas. La que sigue, por favor. Este cuadro es muy importante
porque vemos la inversión de Pemex en función de los pozos exploratorios y de desarrollo. Entonces, en el 2012 se llegó a perforar más de 1.200 pozos, tanto de exploración como de producción, y se observa muy claramente cómo en los años posteriores fue bajando el número de pozos por año, de 1.200 a 800, a 500, a 300, a 150 y a 80 en el año 2017. En el 18 hubo un ligero repunte a 162. El último rectángulo tiene que ver con lo que estamos proyectando hacer nosotros en este año, que es del orden de 506 pozos entre exploratorios y de desarrollo. La línea de abajo es interesante porque se refiere a la calificación de Pemex por parte de alguna de las calificadoras reconocidas internacionalmente, y podemos observar que en los dos años, 12 y 13, donde hubo mayor número de pozos exploratorios y por lo tanto también mayor inversión, se le calificaba a Pemex como triple B. En la medida en que fue cayendo la inversión y el número de pozos de desarrollo y de exploración, hay un incremento a la calificación. La suben a triple B más. Y así se mantiene la calificación. Incluso hasta el 17 y 18, 17 donde se llega a perforar el 6% de lo que se perforaba en el 2012. Mantienen la calificación arriba, triple B más. Y ahora, cuando esta administración, cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, anuncia incrementos en la inversión, y estamos hablando de 200% pozos más con relación al año pasado y más de 500% con relación al 2017, ahora bajan la calificación a triple B menos. Eso nomás como un comentario al margen. La que sigue, por favor. Y con todo respeto. Y con todo respeto. En aquel entonces, estamos hablando del 13, del 14, con la entrada de la reforma energética, se planteaba que se iba a incrementar la producción. En esos años se producían alrededor de 2,5 millones de barriles. El planteamiento era que con la entrada en vigor de la reforma energética, la producción iba a llegar a 3 millones de barriles diarios. Lo cierto es que la producción bajó en Pemex de 2,5 millones a lo que hoy tenemos, que es alrededor de 1,700,000 barriles, y también lo cierto es que la inversión privada no ha logrado mayores resultados. ¿Qué es lo que reporta la Comisión Nacional de Hidrocarburos al mes de febrero de este año en relación a la producción de los particulares? Pues esto, se habla de 31,000 barriles diarios, que es una producción muy marginal, pero 27,000 de los 31, es decir, el 87% de esos 31,000 ya los producía Pemex. No hay que olvidar que una de las formas de contratación que se hicieron en los bloques eran asociaciones de Pemex con empresas privadas. Entonces, Pemex ya producía 27,000 barriles y son los mismos que se producen al día de hoy. La única diferencia es que antes eran de Pemex y del país, esos 27, y hoy los estamos compartiendo con ellos. ¿Cuál es la producción neta de las empresas privadas? 4,000 barriles, que es mucho, muy marginal en relación a lo que requiere el país.
La que sigue, por favor. Bueno, ya hablaríamos ahora de lo que vamos a hacer. Este año se proyecta desarrollar 20 campos nuevos. 16 de estos campos están en aguas someras, en el mar, corresponden al litoral de Tabasco y a la zona de Campeche, y 4 a tierra, 3 en el estado de Tabasco, aquí se pueden observar, Chocol, Valeriana y Cívix, y 1 en el estado de Veracruz, Isachi, que es un pozo muy importante. La que sigue, por favor. El proceso de contratación que estamos llevando a cabo implica tiempos recortados. Lo estamos haciendo en tiempos muy cortos y esto nos va a permitir que en este año, a finales de este año, octubre, noviembre, estemos ya recuperando los primeros barriles de aceite y, en general, haber contratado o haber iniciado la contratación de manera acelerada y desde el arranque de este gobierno, nos permite empezar a producir prácticamente un año antes, recuperar esa producción. Y eso es lo que vemos aquí en esta gráfica, cómo el aceleramiento de las contrataciones, la agilidad en este sentido, nos permite recuperar esta producción a partir de fines de este año. Aquí se observa una pequeña colita donde ya empieza la producción este año y a partir del 2020 se incrementa de manera acelerada. La que sigue, por favor. Bueno, en el desarrollo de los 16 campos marinos se implica un trabajo muy importante, la construcción de 13 plataformas de producción. Esta es la imagen que representa una plataforma de producción. De estas vamos a construir 13. También la instalación de 14 ductos de una longitud, los 14, de 175 kilómetros. Esta gráfica se ve el ducto por encima. En realidad son ductos que van... son submarinos, van en el fondo del mar. Y 8 interconexiones entre las plataformas existentes, es decir, los nuevos pozos van a producir aceite y los vamos a conectar con las instalaciones que hay, y a eso se refiere esto. Estos pozos tienen que interconectarse con las instalaciones que se tienen en la zona de Campeche y en el litoral de Tabasco para recoger esta producción. Entonces, 8 interconexiones en plataformas existentes. La que sigue, por favor. Los 4 campos que van en tierra, que se van a desarrollar en tierra, implican la construcción de 3 plataformas de perforación y la ampliación de 9 plataformas más. Es una imagen de una plataforma terrestre de producción. También se refiere a la instalación, al igual que en el mar, no más que aquí en tierra, de 13 ductos con una longitud de 88 kilómetros. En el mar son 175 kilómetros de ductos, en tierra son 88. Y la instalación de una batería de separación y la optimización de otra que ya tenemos, de una existente. Tenemos una gráfica de una batería de separación. La que sigue, por favor. Ahora bien, esta es la infraestructura que ya se contrató, y a partir de esa infraestructura también se tienen que contratar pozos. En este caso son 72 pozos marinos y 44 pozos terrestres. La imagen muestra, y es interesante porque veíamos la imagen de la plataforma al principio cuando hablábamos de las 13. Bueno, pues la infraestructura que se requiere para perforar el pozo donde se va a extraer el aceite, que se va
a utilizar esta plataforma de producción, pues es de esta magnitud. Estamos hablando de, son instalaciones impresionantes, ¿no?, en cuanto a tamaño. Entonces, de estos son 72 pozos marinos y 44 pozos terrestres. La que sigue, por favor. Bueno, pues comentarles que se lleva ya un importante avance en la contratación. Les decía hace un momento que todo lo que tiene que ver con la infraestructura, con las plataformas y los ductos y las interconexiones, la tenemos contratada al 100% al día de hoy, y de los 116 pozos, más o menos, ya llevamos alrededor del 50%, un poquito más del 50%. La suma de todas estas actividades oscilan ya alrededor del 80% del total de lo que se va a contratar. Esto es muy importante porque inclusive ya empezamos a entregar los anticipos a las empresas y ya muchas de ellas están trabajando en la construcción de esta infraestructura. Esta contratación que hicimos nos está significando ahorros importantes, porque primero estamos tomando en cuenta los precios de referencia de este tipo de obras del año pasado, y sobre esos costos, esos precios del año pasado, estamos obteniendo ahorros importantes. Por ejemplo, con lo que ya llevamos contratado en infraestructura, en pozos marinos y terrestres, traemos un ahorro del orden de 15.600 millones de pesos. La que sigue, por favor. Esta gráfica es también muy importante para dimensionar los trabajos que se van a hacer este año. Aquí hay un histórico que viene desde el año 2001 y hasta el año 2019. Y podemos decir que en todo este periodo, pero quizá en toda la historia de Petróleos Mexicanos, nunca se habían desarrollado en un año 20 campos nuevos. Entonces, aquí observamos que es en el 2003 el año en que más campos se desarrollaron, 8. Y a partir de ese año, 4, 3, 2, así hasta llegar al año 2015, en que solo se desarrolló un campo. Y 2016, 17 y 18, ni siquiera un campo. Sí, eso también explica la caída de la producción. Entonces, si comparamos con los 20 campos que se van a desarrollar este año, pues es muy fácil darse cuenta del esfuerzo que está haciendo el gobierno federal para incrementar, reducir la caída, detenerla e incrementar la producción en el país. Bueno, y aquí también hay que recordar, nada más para que no se nos olvide, que tenía mejor calificación Pemex que la que se tiene ahora, ¿no? La que sigue, por favor. Este cuadro también es muy importante porque señala cómo estaba la producción el día que inició esta administración y cómo está el día de hoy. Entonces, aquí lo tengo anotado, pero si la memoria no me falla, se recibió el día primero de diciembre alrededor de una producción diaria de alrededor de 1.725.000 barriles. Al día 8 de marzo, no quiero echar mentiras, se llegó a 1.659.000 barriles, es decir, continuó cayendo ligeramente de 1.725 a 1.659.000, unos 660 para números cerrados. Lo interesante es de que a partir del día 8 de marzo
es decir, 9, 10, 11, 12 y hasta el día de hoy, la producción se ha mantenido en promedio en 1.683.000. Es decir, ha habido un ligero incremento contra el dato anterior del 8 de marzo y, de acuerdo con nuestros técnicos de Pemex, ya se detuvo la caída y ya se puede esperar que empiece un repunte durante este mismo año, como se observa aquí en la gráfica. Es decir, ya estamos en este punto, en la línea continua verde, y se puede esperar que la producción se mantenga y empiece su incremento a partir de este año. La que sigue, por favor. Bueno, pues este es el esperado para el periodo de esta administración. El color verde vivo implica lo que va a ser el comportamiento de nuestros campos actuales, que son campos maduros y que van a seguir declinando. Bueno, y estas son las actividades que se van a llevar a cabo para detener esa caída en la producción e incrementarla. Entonces, la reducción de la declinación, lo que sería la recuperación secundaria, lo que serían los campos nuevos. Estamos hablando de que en este año van 20 campos. El próximo año irán un número adicional de campos y así sucesivamente durante el sexenio, en función de lo que vaya arrojando la exploración, que en esta administración cobra una relevancia muy importante. Todo lo que se vaya encontrando, los descubrimientos, se van a ir incorporando a la producción. Entonces, a eso se refiere este verde oscuro, la producción incremental, y ya la suma, perdón, esta es la producción incremental y estos son los desarrollos de los campos nuevos. De manera que en el año 2024 estamos pensando una producción promedio de 2.480.000 barriles y dejará en los últimos días del 2024 ya una producción de 2.650.000 barriles. Hablamos de 2.480 porque es el promedio de todo el año, pero hacia finales del año ya la producción estará en el orden de los 2.650. Esto es lo que implica este cuadro. La que sigue, por favor. Bueno, pues comentarles en términos de financieros y administrativos. Este cuadro, lo que les decía hace un ratito, el ahorro en los 20 campos, hasta el día de hoy, todavía la parte que falta, estamos esperando ahorros adicionales, pero bueno, hasta el día de hoy 15.600 en el programa de austeridad, en cuanto a la administración de la empresa, 1.200 millones de pesos, y el estimado más o menos al día de hoy de 13.000 millones por concepto del combate al robo de hidrocarburos. El gran total ya es cercano a los 30.000 millones de pesos. La que sigue, por favor. Bueno, en esta gráfica podemos observar el incremento en la inversión en Pemex del año pasado con relación a este año y es del orden del 41%. La que sigue, por favor. Y este cuadro también es muy importante porque en el histórico de 2013 y hasta 2019, para el periodo de enero-febrero, Pemex siempre contrataba deuda. En el 2013, 2.100 millones de dólares, 4.600, 7.200, 5.000, 4.000, 5.800. En el 2019, para este periodo, no se contrajo deuda. Al contrario, se hizo una amortización del orden de 45 mil millones de pesos y hay un desendeudamiento con relación al año pasado. La que sigue, por favor. Bueno, ya con esta concluimos. Esto para dar un marco a cuál es la situación que guarda Petróleos Mexicanos al día de hoy, que es una fecha sumamente importante. Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, para terminar de informar, le vamos a pedir a Rocío Nale que les dé a conocer la situación en la refinación del petróleo, porque el día de hoy también va a ser muy importante. Se inicia el proceso de licitación para la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas. Entonces, ella les va a explicar y luego preguntas, respuestas, y decirles que vamos a estar en Tula, vamos a conmemorar el 81 aniversario de la expropiación petrolera, que es una fecha que no se olvida para nosotros, una fecha histórica. Vamos a tener este acto, se va a dar también información, pero queríamos aprovechar la conferencia de la mañana para ser más puntuales y tener la oportunidad de transmitir esta información a todo el pueblo de México. Buenos días, presidente. Efectivamente, el proceso de transformación industrial para la producción de combustibles en los últimos años tuvo un descenso considerable debido a la falta de mantenimiento y atención en el Sistema Nacional de Refinación. Ustedes saben, Pemex cuenta con 6 refinerías y las 6 refinerías manifiestan una falta de mantenimiento considerable. Por ello, el presidente en el proyecto de nación contempló la rehabilitación inmediata para que lleguen a su etapa de producción de diseño. El Sistema Nacional de Refinación tiene una producción de diseño de 1,560,000 barriles por día y el día de ayer las 6 refinerías estuvieron procesando 580,000 barriles por día. Cabe señalar que en el 2 de diciembre, cuando se recibió esta administración, traíamos una producción de nada más de 2 refinerías trabajando, 4 estaban fuera. Todo el mes, la mitad del mes de enero y parte de febrero, las 6 refinerías estuvieron trabajando. Hoy está la refinería de Madero fuera de operación por una falla en la catalítica. No es falla, están dándole un mantenimiento a la catalítica y en eso estamos trabajando. Para eso ya se trabajó, se tiene un diagnóstico, se hizo un levantamiento refinería por refinería en cada equipo, en cada planta. Ya se tienen los paquetes para la compra de refaccionamiento, la compra de equipo. Los trabajadores de Pemex van a hacer el trabajo de rehabilitación en su mayoría. Por ejemplo, la refinería de Madero cuenta con casi 5,000 trabajadores. La refinería de Salina Cruz tiene un promedio de 2,500 trabajadores, la de Minatitlán 3,400 trabajadores. Todas las refinerías tienen personal y con ellos, personal calificado, se va a hacer la rehabilitación en su mayoría. Y digo en su mayoría porque si hubiera algún equipo que no se pueda llevar el trabajo en los propios talleres, pues se saldrá a un taller privado para hacer el trabajo, pero la mayoría serán ahí. Ya Pemex, el Departamento de Procura, ya tiene los 6 paquetes para iniciar con la compra del refaccionamiento. Ya se tiene un programa anual
para que las refinerías, cuando lleguen al mantenimiento mayor, que tenga que salir la refinería de operación para hacerle en esos 8 días o 10 días el mantenimiento mayor, las demás refinerías estén trabajando y como antes se hacía, porque esta es una práctica común, se va haciendo un mantenimiento mayor en relevo. Entonces, eso es en cuanto a la rehabilitación y esperamos en este año, al concluir diciembre, tener la capacidad de proceso mínimo hasta un 70%, porque nos va a llevar un poquito más del 2020 la rehabilitación completa por los trabajos de los grandes equipos que se tienen que hacer. En cuanto a la nueva refinería, vamos a necesitar una nueva refinería de acuerdo al balance energético. El presidente en campaña nos pidió hacer un balance energético y hoy lo vemos. Hoy vemos que se está importando el 80% de combustibles, de gasolinas, porque no estamos procesando, no estamos produciendo y necesitamos aumentar la producción, pero nos va a faltar. Por ello, en este balance y de acuerdo a lo que reportó también el director de Pemex, con el aumento de producción, se contempla la construcción de la séptima refinería del Sistema Nacional de Refinación, que estará ubicada en el puerto de Dos Bocas, Tabasco. Y como dato, les comento, porque a veces nos han preguntado que por qué lo vamos a hacer o que no es negocio. Bueno, las mejores prácticas a nivel mundial, les voy a comentar, a dar unos ejemplos. Por ejemplo, China tiene un crecimiento del Producto Interno Bruto en el 2016-17 de 6.1. Su producción de gasolina fue de 2.098.000 barriles por día. Su relación de consumo, de producción y consumo de gasolina, China lo tiene al 100%. Estados Unidos, con relación al PIB y a su producción de gasolina y a su consumo, está al 99.5%. Japón, que dicho de paso, pues Japón no produce petróleo, pero con su relación de consumo y de producción está al 95%. La India, en relación a su producción y a su consumo, está al 99.5% y ellos también tienen una producción petrolera de hidrocarburos muy baja a comparación de su demanda. Y así podemos señalar Francia. Su relación consumo-producción está al 97.1, España al 98.9, Colombia al 87%, Brasil al 87.7% y nosotros en México reportamos el año 2017 y 2018 el 22.9%. de nuestra relación consumo-producción. Ante estos datos, bueno, pues hoy se inicia el proceso de la licitación del Project Manager Construction, que estará la refinería de Dos Bocas, Tabasco, con una capacidad de 340.000 barriles por día. El tipo de crudo a procesar va a ser de 22 grados API, a diferencia del Sistema Nacional de Refinación. Las 6 refinerías anteriores que ya tenemos están diseñadas para 32. Este va a ser para un crudo más pesado porque es el que tenemos. Pero a nivel mundial, en este momento, el crudo pesado está muy demandado porque se obtiene mayor cantidad de diésel. Vamos a aprovechar e impulsar las capacidades tecnológicas de Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo, quienes son los que nos han ido acompañando en este proceso. Se tienen 566 hectáreas de terreno, que es propiedad federal. Ya se está trabajando en el acondicionamiento del sitio, con estudios topográficos y geotécnicos, estudios hidrológicos, ambientales y sociales, y el mejoramiento masivo del suelo. La
refinería tendrá 17 plantas de proceso, una de nuevo diseño y los ajustes de resto. Va a contar con sus plantas de fuerza, que es energía eléctrica y servicios auxiliares, obras de integración de plantas, 93 tanques y esferas de almacenamiento, urbanización, edificios, talleres y áreas verdes. Va a tener una infraestructura externa, que es con el enlace con la terminal marítima de Dos Bocas, gasoducto, accesos carreteros, vía de ferrocarril, acceso al muelle, línea de transmisión eléctrica, obras hidráulicas y de saneamiento y telecomunicaciones. Hoy se entrega, esta licitación va a ser por invitación restringida, son 4 empresas, las mejores del mundo para una obra de este tamaño. Se buscaron empresas, se tuvo entrevistas con muchas de todo el mundo y empresas que tienen las mejores prácticas de transparencia, de ética y sobre todo que tienen un amplio conocimiento técnico de construcción en estas refinerías y pues todavía no les podemos dar a conocer los nombres porque eso va a ser posterior a que salgamos de aquí, el director de Pemex y una servidora estaremos como testigos de honor viendo cuándo se les entrega las invitaciones a las 4 compañías y el presidente lo dará a conocer propio en Dos Bocas. Se cumplió en tiempo y forma la solicitud del permiso de refinación. Antes no era necesario el permiso de refinación, y digo antes porque la última refinería se hizo hace 40 años. De acuerdo a la reforma energética, se planteó la ley de hidrocarburos todo lo que se necesita para un permiso de refinación. Pemex cumplió cabalmente con todo y ya se le otorgó el permiso para la construcción de esta refinería. Bueno, pues es bastante la información. Seguramente hay preguntas y estamos a las órdenes. Ahora vamos a la primera fila, ¿cómo quedamos? Primera fila, de izquierda a derecha. Hola, presidente. Preguntarle un tema totalmente diferente del que están hablando en estos momentos. Soy Salvador Corona de Revolución 3.0. Nuestro medio hace unas semanas publicó el caso de Luis Humberto, un joven que está fuera de Palacio Nacional acampando ya hace unas semanas. Él fue perseguido por el Cártel de Juárez, la Procuraduría General de Chihuahua y fue torturado, le quemaron los testículos, está desahuciado, tiene cáncer y preguntarle qué hacer en estos casos, especialmente de Luis Humberto y en estos casos de persecución. Prácticamente le quedan dos semanas de vida y entonces quisiera preguntarle si su equipo puede atenderlo y qué va a hacer en este caso. Atenderlo inmediatamente. Ahora mismo, okay. Van a verlo, van a establecer comunicación con él para atenderlo. No es excusa, no lo sabía. Es hasta ahora que tengo información. Por eso son estas conferencias para tener información, recoger los sentimientos de todos y atender a la gente. Eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Y, por ejemplo, en estos casos de persecución, de que… Proteger a quienes están amenazados de muerte, el Estado tiene que protegerlos. Utilizando todos nuestros medios. Ok, gracias.
Gracias, presidente. Italia López, de Quinto Poder. Publicamos en Quinto Poder, en colaboración con Código Magenta, la primera parte de una investigación sobre cómo se articuló una estructura de complicidades que dieron pie a la red de gasoductos que ahora pues tienen a la CFE prácticamente hipotecada. Las preguntas en concreto serían si su gobierno tiene identificado, bueno, tienen en la CFE identificado a Guillermo Turrent como juez y parte de esto, quien fue titular de CFE Energía y CFE Internacional, en algo que podría significar para la Comisión compromisos financieros mínimos por 845 mil millones de pesos hasta 2043, y si se proyecta fincarle responsabilidades penales. También nos gustaría saber cuál es el estatus de las negociaciones con las empresas a las que ya se ha mencionado aquí, que usted ha mencionado, de las empresas de los gasoductos, responsables de construirlos y operarlos, y que fueron favorecidas con contratos hechos a modo. Si se va a negociar o se vislumbra incluso litigar para anular estos contratos. Si tienen identificados a funcionarios que actualmente trabajan en la CFE y que le rinden cuentas a Turrent, y cómo hacer para evitar precisamente fugas de información o de sabotaje al interior de la comisión. Y finalmente, si tiene su gobierno un plazo para resolver esta problemática. Muchas gracias. Es urgente atender todo el tiradero, el desbarajuste que dejaron tanto en PEME como en la Comisión Federal de Electricidad. Le estamos dando atención especial a la revisión de los contratos que se suscribieron para la instalación de gasoductos en el país, porque fueron, ya lo dijimos, contratos leoninos que se hicieron mediante el influyentismo y con la complicidad de servidores públicos. En efecto, se trata de miles de millones de pesos. Vamos a regularizar esta situación. Se está hablando con las empresas, se está buscando también que se concluyan las obras, porque se están aplicando multas, castigos al gobierno federal, es decir, dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, se está utilizando para pagar a las empresas multas, mucho dinero. Se habla de que hay inconformidades por donde pasan los gasoductos. Existen estas inconformidades, pero también no sabemos a ciencia cierta si estas inconformidades, estas tomas, están siendo promovidas por las mismas empresas para mantener ingresos de esta forma. No lo estoy afirmando de manera categórica, pero es una de las hipótesis que tenemos. ¿Tienen a funcionarios identificados o averiguaciones? Hay funcionarios que suscribieron estos acuerdos, como otros, en estas dependencias alternas, estos organismos reguladores, hubo mucha complicidad, ¿sí?, de quienes son consejeros de estos órganos, que firmaron autorizando este tipo de contratos. Entonces, por eso las investigaciones van a mantenerse abiertas para fincar responsabilidades. ¿Le parece que hubo alguna omisión por parte de quien era entonces director de la CFE, Enrique Ochoa, al respecto de estos contratos? Mínimo eso, omisión. En todos estos casos, porque
son contratos muy favorables a los particulares y dañinos para el interés general, para la hacienda pública, para la nación. Entonces, vamos a seguir con esto. Estamos ante casos equivalentes a lo que fue el FOAPROA o a lo que era el huachicol. Son FOAPROA, son huachicoles al por mayor. Eso fue lo que hicieron los gobernantes del periodo neoliberal. Entonces, sí estamos analizando toda esta situación y vamos a llevar a cabo una revisión a fondo, exhaustiva. Sería priorizar, bueno, habla de que se va a priorizar la negociación, pero ¿habrá posibilidad de litigar? ¿Habrá qué? ¿Litigarían, como en este caso, de si hay irregularidades en estos contratos o si priorizarían totalmente la renegociación? Sí, las dos cosas. O sea, por un lado, buscar rehacer esos contratos que son dañinos, todo en el marco de la ley, nada con arbitrariedad, pero también estar dispuestos a ir a todos los tribunales si es necesario, ¿sí? Aunque nos lleve tiempo, porque no podríamos mantener un contrato desfavorable al interés nacional. No podríamos mantener un contrato oneroso que signifique avalar, ¿no?, respaldar la corrupción. Eso no podríamos hacerlo. Pero al mismo tiempo vamos a buscar también que se llegue a acuerdos. Todo eso se dio en otras condiciones. Aquí lo estamos viendo en el caso de Pemex. Se están suscribiendo contratos con ahorros del 30% con relación al año pasado. Entonces, en todo vamos a ahorrar, en todo. Y tenemos que decidir sobre algunos temas. Es el caso de los gasoductos, es una revisión. Yo estoy personalmente viendo eso con el director de la Comisión Federal de Electricidad, porque es muchísimo el dinero que se comprometió, que impide que la Comisión Federal de Electricidad pueda salir adelante como empresa pública. Entonces, vamos a atender esto. Tenemos otro asunto, el de las plantas de fertilizantes, que también tiene que ver con Pemex. Estamos hablando de solo en una planta, de una inversión con deuda pública de alrededor de $1,000 millones. Y la planta no está produciendo porque compraron una planta chatarra. Imagínense toda la falsedad del periodo neoliberal. Primero privatizan, entregan esta planta de Fertimex a particulares y luego estatizan la misma planta después de años de no estar funcionando, de estar abandonada, de estar convertida en fierros viejos, la compran en el llamado Pacto por México,
valía cuando mucho 50 millones de dólares, y eso por el terreno y por un muelle, y la compran casi en 500 millones de dólares. Me acuerdo allá arriba, y le invierten otros 500 millones de dólares para rehabilitarla y todavía no produce. Me voy a dedicar ahora, en estos 3 meses, a recorrer todas esas obras y a tomar decisiones, porque así están tiradas presas, así están inconclusos canales de riego, así están inconclusos trenes del metro, el tren Toluca, el tren Jalisco, así hay como 70 hospitales tirados. Entonces, tenemos que tomar decisiones si conviene seguir con estas obras y terminarlas, o es mejor ya dejarlas así, si la inversión no fue mucha. ¿Por qué? Se hicieron hospitales cerca de otros hospitales que sí están funcionando, no a toda su capacidad. Sin embargo, como iban, sobre todo por el contrato, por el moche, en un municipio cercano a un hospital que no tiene ni los médicos, ni tiene las instalaciones necesarias, ni tiene enfermeras, ni tiene medicamentos, pero que ya está en operación. ¿Sí? Junto a ese dejaron otro inconcluso que está en obra negra en un 30, un 40%. ¿Qué decisión tomamos? ¿Hacemos también el que está en obra negra? ¿Le metemos más recursos a ese? ¿O lo dejamos ahí y el recurso mejor lo destinamos a que funcione al 100% el hospital que ya tenemos? Pues todo eso es lo que tenemos que resolver. Entonces, tu pregunta sobre los gasoductos es muy acertada, y qué bueno que están haciendo esta investigación, porque nos quedamos cortos la vez pasada. Vamos a volver a retomar el tema, porque ahora hay más información sobre los gasoductos en particular. Y no es afectar a nadie, nosotros no vamos a actuar con arbitrariedad, se va a hacer valer el Estado de Derecho. Queremos la inversión privada, nacional y extranjera. No podríamos sacar adelante al país, no podríamos crecer al 4% solo con inversión pública. Necesitamos de la participación del sector privado, nacional y extranjero. Pero eso no implica corrupción. O sea, no es a costa de la corrupción o de estos atracos, porque en sentido estricto muchos de los que se beneficiaron en el periodo neoliberal ni siquiera son empresarios, son traficantes de influencia que obtenían contratos por tener buenas relaciones en el gobierno por el tráfico de influencias. Entonces, sí necesitamos
de la participación del sector empresarial. Afortunadamente hay esa decisión de apoyar los empresarios de México, los que de verdad invierten, generan empleos, están ayudando en este propósito de que podamos crecer, y se está haciendo a un lado a los corruptos. Y repito también, por lo que aquí mencionó Rocío, las empresas extranjeras que participen en los procesos de licitación tienen que ser también de países en donde no se tolera la corrupción. O sea, queremos empresas extranjeras que tengan dimensión ética y cuyos gobiernos no toleren la corrupción ni promuevan que esas empresas entreguen sobornos en nuestro país. Entonces, sí, vamos a moralizar también todo lo relacionado con la contratación. Nada más agrego algo, dos cosas. Una, que en la rehabilitación, como lo mencionó Rocío, de las refinerías, se va a procurar que la mayor parte de las obras se hagan por administración directa, porque qué cosa se hacía. Habían 3,000 trabajadores en una refinería. Anteriormente, en las refinerías habían talleres de reparación y en este periodo neoliberal se mantuvo el personal, hubo reducción de personal, pero en general se mantuvo, pero las obras que se requerían se contrataban con empresas particulares. ¿Cuándo se pueden hacer esas obras? Con el mismo personal que hay, que es especializado en este caso, en las refinerías. Y lo otro que quería dejar claro también es de que Pemex, además de que tiene recursos suficientes disponibles, y la prueba está es que no ha necesitado deuda en este periodo, cuenta con todo el apoyo del gobierno de la República, porque quieren jugar a la especulación diciendo, apostando a la especulación, diciendo de que está Pemex muy mal financieramente. Pemex está muy apuntalado por el gobierno federal. La Secretaría de Hacienda tiene instrucciones de darle atención especial a Pemex. Esto es, más recursos del presupuesto. Si se ahorra por la austeridad, todo lo que ahorra el gobierno para Pemex, si hace falta. Si es necesario, al mismo tiempo, bajar la carga fiscal a Pemex, se va a hacer. Pero Pemex tiene mucho apoyo económico-financiero. Vamos a rescatar a Pemex. Es una prioridad del gobierno de la República. Vamos a seguir aquí. Buenos días, de la Agencia Informativa de Educación de México, Televisión Educativa, Sharon Smog. Señor presidente, si nos puede decir de qué manera el gobierno federal va a motivar a estudiantes para que se enfoquen en carreras relacionadas con el sector petrolero, y sobre otro tema, si nos puede compartir sus impresiones respecto a las 100 propuestas que mandó la UNAM para el Plan Nacional de Desarrollo, por favor.
Bueno, los jóvenes van a tener mucha oportunidad. Yo creo que la cuarta transformación tiene que significar el renacimiento también de las ingenierías. Hubo un tiempo en nuestro país que eran muy importantes las escuelas de ingeniería, la ingeniería civil, la ingeniería eléctrica, la ingeniería petrolera. Pero cuando llega esta plaga, esta epidemia, más suave esta pesadilla llamada neoliberalismo, todo eso se queda rezagado. Yo cuando estudié, se inscribían muchos a ingeniería, porque era la época de la construcción de obras públicas, los años 60, los años 70, las carreteras, las presas, los hospitales, las escuelas. A partir del neoliberalismo se acaba con esas obras. Ahora tenemos 60 hidroeléctricas, pero las mayorías de esas hidroeléctricas se hicieron antes del periodo neoliberal. Entonces, esto produjo también que decayera la demanda para estudiar las ingenierías. Ahora estoy seguro que como se está impulsando la construcción de obra pública, de infraestructuras, va de nuevo a resurgir toda la rama de la educación técnica y de las ingenierías. Ese es mi punto de vista. Y lo segundo… Sobre las propuestas que dio la UNAM para el Plan Nacional de Desarrollo. Sí, no las he visto, pero las vamos a tomar en cuenta. Yo lo que creo es que tenemos que pensar en abolir la política de pillaje, es decir, abolir la llamada política neoliberal, que no es más que una política de pillaje, de saqueo, y hay que crear un programa nuevo, post-neoliberalismo. Y eso es lo que estamos haciendo. Como se decía antes, ¿no? Porque ya ni ese lenguaje vamos a utilizar. Vamos a crear un nuevo paradigma. Presidente. Buenos días, presidente. Sheila Rosagel, de Grupo Gili, periódico El Imparcial, La Crónica y Frontera de Tijuana. Sobre el anuncio que se hizo de que van a desaparecer los semáforos en las garitas de la frontera para que se puedan ser revisados el 100% de las personas que cruzan, nos gustaría saber qué países utilizan la nueva tecnología que se anunció para sustituir a estos semáforos y si habrá un plan piloto de programa antes de echarlo a andar en su totalidad de los cruces y si es así, en qué ciudad dará inicio. Y también sobre los carros chocolates, se anunció en Tijuana que en las próximas semanas podría tenerse una propuesta para el plan para regularizar estos automóviles. ¿Se limitará a la frontera este plan de regularización o se extenderá al resto del país? Hay quienes consideran esta medida un premio a quienes se encuentran fuera de la ley. ¿Usted qué les diría? Y ya por último, presidente, el secretario Alfonso Durazo habló de que hay grupos del crimen organizado que ofrecen servicios como polleros a los migrantes, pero que hay otras hipótesis, ¿no?, en la desaparición de los migrantes que
pudieron ser desaparecidos o secuestrados. Esto no es nuevo, ha ocurrido en los sexenios de Felipe Calderón y de Peña Nieto. ¿Qué hará su gobierno en concreto para detener la desaparición de migrantes centroamericanos en su paso por México, en toda la ruta, para que el país deje de ser la ruta de la muerte para ellos? Gracias. Bueno, lo de los semáforos va a ponerse a prueba. En todas estas medidas vamos a ser muy cautelosos, vamos a actuar de manera precavida. No se trata de cambiarlo todo, tenemos que estar muy seguros de que va a dar resultados. Este no es un gobierno de ocurrencias. Entonces, vamos a verlo bien. Por ejemplo, molestan mucho las garitas o retenes, pero ayer se detuvo un cargamento de droga en uno de los retenes de Sonora, donde más molestia se ocasiona porque se hacen muy largas las colas. Tienen una función. Lo que estamos pidiéndole al ejército, y lo están haciendo, es agilizar la revisión y tener tecnología avanzada. Pero el tomar la decisión, por ejemplo, de quitarlos, ¿sí?, significaría dejar sin control, sin seguridad esa región. Lo segundo, ¿no? Autos chocolate. Sí, lo mismo. Sí, vamos a analizarlo bien, a estudiarlo bien. Ya tiene instrucciones de mi parte la secretaria de Economía para hacer la revisión. Es una serie de factores que hay que tomar en cuenta. Primero, que en efecto, ¿sí?, la gente solo así puede adquirir un vehículo para trasladarse y para buscarse la vida. Eso hay que tenerlo presente. Segundo, hay oposición de las distribuidoras porque sienten que se les afecta, porque ellos pagan sus impuestos, son empresas establecidas y que es una competencia desleal. Hay que tomar eso también en consideración. Tercero, hay un asunto que tiene que ver con la seguridad. En el norte cada vez es más frecuente que se utilicen estos vehículos para cometer ilícitos y no se sabe de quién son estos automóviles o estos vehículos. En algunos casos los gobiernos estatales están haciendo una especie de registro de los vehículos para saber quién los tiene. Para cuestiones de seguridad, incluso de el mismo que lo adquirió de buena fe y que dejó algún dato, se descubre de que el vehículo lo utilizaron para cometer un robo o un crimen y van a buscarlo a él cuando ya pasó tiempo, lo vendió, lo entregó a otro, se lo robaron. Entonces,
muchos gobiernos estatales están pensando en tener un registro acerca de los migrantes, o sea, pero son cosas que estamos revisando, analizando bien, de lo que más convenga al interés general. Hay una ventaja en todo hay una ventaja, de que siempre vamos a actuar a partir de lo que más convenga al interés general. Ya no es un gobierno faccioso el que se tiene en México, no es el gobierno al servicio de una minoría, es el gobierno del pueblo. Entonces, lo de los migrantes, lo mismo, estamos buscando la forma de que se respeten los derechos humanos, que no se les maltrate en nuestro país y al mismo tiempo tener control de los migrantes, sobre todo de los centroamericanos, para protegerlos, para saber quiénes son, de dónde vienen, tener información. En este caso, por ejemplo, no tenemos información suficiente, porque sí hay un registro, se inició un proceso de censo, de identificación de los que entran a nuestro país de Centroamérica para darles protección humanitaria, pero en algunos casos no aceptaron inscribirse, apuntarse. ¿Qué estamos haciendo ahora? Hay una investigación, una búsqueda, ¿sí? Y se les está protegiendo. Tenemos pendiente lo de la desaparición de quienes viajaban en este camión de Tamaulipas, en Tamaulipas, pero al mismo tiempo se rescató a otros y estamos trabajando en ese sentido. Y vamos a resolverlo. Claro, la mejor forma, volvemos a lo mismo, es que la gente no tenga necesidad de emigrar. Y en eso vamos avanzando con el gobierno de Estados Unidos para buscar un acuerdo de inversión en Centroamérica y en nuestro país para reducir el fenómeno migratorio. Presidente, solamente una precisión, preguntarle en esta cuestión de los semáforos, entonces no está decidido todavía si se van a quitar los semáforos. Se va a revisar por el área correspondiente, vamos a ver si conviene. Siempre se decide de manera colegiada. Por ejemplo, esto que tiene que ver con seguridad, aduanas, la política migratoria, todo va al gabinete de seguridad. Todo se trata en el gabinete de seguridad. Entonces, falta todavía que se le revise bien sobre si conviene o no. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, de SDP Noticias. Hoy salió que un escritor, un traductor, Ricardo Sevilla, hoy escribe un artículo donde confiesa que formó parte de un grupo de personas que hizo una campaña en su contra, liderado por Enrique Krause. No sé qué opinión tenga sobre este hecho, que desde la semana pasada ya se está hablando, primero Eje Central lo tocó y ahora este nuevo testimonio acrecenta esta documentación de lo que pasó desde el año 2016 para tratar de frenar su llegada a la presidencia. Y por otro lado, la semana pasada también hubo una reunión de usted con miembros de las iglesias, me parece que son iglesias protestantes, y algunos medios consignaron que le pidieron canales de televisión y estaciones de radio. ¿Esto sí es algo que esté considerando el gobierno? Gracias. Bueno, acerca de la primera pregunta,
No queremos nosotros la polémica. Enrique Krause es un buen historiador, tiene una postura política no precisamente afín a la nuestra, pero merece todo nuestro respeto. Yo he tenido con él algunas diferencias, pero tiene toda la libertad para expresarse, para manifestarse. Nosotros no vamos a perseguir a nadie por sus ideas, no vamos a utilizar mucho menos al Estado para cuestionar a escritores, a críticos. Lo que estamos buscando es que el Estado ya no proteja a escritores, que no haya intelectuales orgánicos. Es decir, que si los conservadores quieren tener a sus ideólogos, que ellos los financien, que no sea el Estado. Si los liberales quieren tener a sus ideólogos, pues que ellos los financien, o que los intelectuales conservadores o liberales se financien ellos mismos. Muchos son académicos, hay hasta maestros eméritos, tienen ingresos asegurados, pueden escribir un artículo a la semana o dos sin cobrar, defendiendo su ideología, su forma de pensar. Lo que está mal es de que el Estado tenga que financiar a escritores, a periodistas en lo particular, a defensores del régimen, ¿no? Que no haya escritores asalariados al servicio del régimen. Eso es todo. Y también una recomendación respetuosísima: que no nos pasemos de la raya, que no se le falte el respeto a nadie, que se cuide lo que tiene que ver con la dignidad de las personas. Por ejemplo, que se critique el planteamiento o lo que se está argumentando, pero que no sea la persona o a sus creencias o a su forma de ser, ¿sí? Y nada de odios. Nosotros hicimos la denuncia de lo del financiamiento por lo de
el reportaje este de el documental sobre el populismo, porque ya no queremos que eso se haga hacia adelante. Pero no es para perseguir a nadie, no es, ya ni nos interesa, no nos importa. Yo creo que hasta nos ayudaron, pues. O sea, deberíamos hasta agradecerles. O sea, nos fue re bien, o sea, porque todo eso se les revirtió. Pero lo estamos haciendo hacia adelante para que haya democracia. Ahora, lo segundo es muy importante, tu pregunta. Bien, nosotros estamos a favor de las libertades. Y yo no me opongo a que se manifiesten todas las ideas, inclusive las posturas religiosas. Somos parte de un Estado laico, pero que haya libertades también en medios para que todas las creencias se expresen. Porque siento, esto es muy personal, que no perjudica. Hay cosas, si se trata de prohibir, y aquí está prohibido prohibir, si se tratara de eso, que no se deberían de transmitir en radio y en televisión. Pero el que las iglesias de todas las manifestaciones tengan posibilidad de tener tiempos y espacios, no lo veo mal. ¿Pero incluso todo un canal, toda una estación de radio? Que tengan posibilidad de expresarse, de hacerlo libremente, si hay desde luego técnicamente posibilidades y si se considera que podría reformarse la ley. Tendría que hablarse sobre esto. Y hablo de creyentes y no creyentes. A mí me gustaría que se facilitaran las cosas para que el ciudadano pueda expresarse. Un poco lo que sucedió con las redes sociales. Cómo de repente, sin censura, ahí se expresa todo, porque en las redes sociales sí creo que un sacerdote sí puede hablar de un pasaje bíblico y en las redes sociales sí pienso, creo que lo hacen, los pastores pueden también hacer lo mismo, hablar de un pasaje bíblico. Y entonces, ¿por qué en las redes sociales sí y en los otros medios de información no? Está bueno el debate. ¿Y por qué, a ver, si se transmiten cosas en medios como el alcohol o el tabaquismo? O los productos chatarras, o opiniones durísimas, muy fuertes, agravios. Entonces, es cosa de verlo. Sí, me reuní con un grupo de la Iglesia Evangélica, como me reuní con el obispo Lona, como me reuní con agnósticos, como me reúno con banqueros,
Me acabo de reunir con la presidenta de Santander y hoy por la tarde-noche me voy a reunir con el presidente de Citigroup y estuve jugando béisbol también este fin de semana y hoy me voy a reunir con campesinos y con obreros en Tula y me reúno con todos y tenemos que buscar la forma de estar juntos, siempre unidos. Buenos días, presidente y secretarios. Soy Gabriela Jiménez del Sol de México y preguntarle al director de Pemex si nos podría explicar un poco más sobre la contratación de, bueno, lo de la construcción de las plataformas, más o menos cuál es el monto aproximado del que ya se ha contratado, una cifra, no solamente el porcentaje. ¿Y cómo fue que se dio esta contratación? ¿Si fue por adjudicación directa o por licitación? Y también preguntarles por qué se tomó la decisión de hacer la refinería de Dos Bocas por invitación restringida y no por licitación pública. Y bueno, también a usted, presidente, me gustaría preguntarle si nos pudiera confirmar el rumor que hubo en las redes sociales sobre que usted fue padrino de una hija de Miguel Rincón, si es cierto que asistió a este bautizo el sábado pasado en Morelos, y en caso de ser cierto, si esto no pues crearía un conflicto de interés en tanto que él es pues también miembro de su consejo asesor económico. Gracias. Sí, sí fui padrino de una niña, de Sandy, que es su mamá, y Miguel Rincón. ¿Por qué lo hice? Porque llevo una vida normal, desde hace algún tiempo no aceptaba ser compadre, participar en ceremonias de bautismo, no asistía a este tipo de actos, pero en este caso es algo muy especial. Conozco a Miguel, fue de los empresarios que durante la campaña expresó su apoyo a nuestro movimiento. Y hay otras cosas también interesantes. Él es una persona mayor, se volvió a casar con una joven y tuvo esta niña preciosa, Mercedes. Y me dio mucho gusto eso. Entonces no tiene nada que ver con la cuestión pública. Yo soy muy estricto, separo lo amistoso, lo personal, lo familiar con mi responsabilidad pública. En lo que tiene que ver con mi trabajo como presidente de la República, no me hago cargo si no actúan bien, ni siquiera de mi familiar. Lo dije, solo me hago cargo de Jesús Ernesto, y eso porque es menor de edad, pero ya de mis hijos grandes son responsables de sus actos, mi esposa
todos. Entonces, si eso es con mi familia, pues es lo mismo con mis amigos y es lo mismo con todos, porque yo no le voy a fallar al pueblo de México. Entonces, no por tener una relación de amistad o familiar, yo voy a torcer mi camino o voy a cometer un acto de corrupción o voy a permitir que haya influyentismo. Nada de eso. Pero soy como ustedes, como todos. Algunos nos gusta tener compadres, otros no. Tenemos amigos. O sea, soy así. Entonces sí sucedió eso. Sí, en relación con el proceso de contratación que hemos llevado a cabo al día de hoy en los campos nuevos, comentarles que hubo una modificación en relación a cómo se contrataba en años anteriores. Primero decirles que desde un principio de la administración, de esta nueva administración, el presidente de la República y la secretaria de Energía y un servidor nos hemos reunido con empresarios de la industria petrolera y ahí el presidente siempre les pidió a los que están en el sector de la reforma energética, en los bloques, pues que inviertan más garantizándoles respetar los contratos, pero también les pidió que nos ayudaran participando en la prestación de servicios, en el caso concreto de la construcción de infraestructura y la perforación de los pozos. A partir de esas reuniones, fueron dos o tres con todas estas empresas, volvimos a reunirnos con ellos y empezamos a recoger sus inquietudes en términos de cómo contratar de manera más eficiente y más rápida y más económica. De manera que se fueron creando, o ese fue el planteamiento, de que dado que estas obras, como ustedes pudieron ver en las imágenes, son obras muy grandes, muy importantes, realmente muy pocas empresas pueden llevar a cabo este tipo de obras. Se instauraron entonces contratos integrales a partir de consorcios de empresas, de dos o más empresas que se unen para que puedan llevar a cabo los contratos integrales. Esto ayuda muchísimo en tiempos y en costo, porque anteriormente se contrataba de manera individual cada una de estas cosas, y cuando una empresa por alguna razón se retrasaba en un trabajo, las demás que vienen haciendo los trabajos complementarios o subsecuentes, pues también se atrasaban y era probable el retraso, o era muy marcado los retrasos en el desarrollo de las obras. El hecho de que los consorcios actúen de manera integral permite mucho más eficiencia en el desarrollo de los trabajos con la supervisión de Petróleos Mexicanos. Entonces, ¿cómo se contrató? Bueno, son mecanismos de invitaciones restringidas. Sí, se invita abiertamente a las empresas a participar, ellos se agrupan y van haciendo sus propuestas. Hay un método electrónico, un mecanismo electrónico en donde las empresas meten sus propuestas técnicas, administrativas, financieras y económicas, y en un periodo de tiempo que es corto realmente, pero que es suficiente porque fue consensado con ellos, se establece el procedimiento y de manera muy transparente, una vez que concluye este proceso, se da a conocer cuáles fueron las posturas de cada una de las empresas, y aquella que cumple con todos los requisitos financieros, administrativos,
pero principalmente técnicos y económicos son las que resultan ganadoras. De manera que se le puede llamar a esto una asignación directa, pero la modalidad es la invitación. No es una asignación a una empresa, sino producto de una invitación a varias, y la que tenga la mejor propuesta técnica y económica es la que resulta ganadora. Sí, respecto a la invitación restringida para la construcción de la refinería para el Project Manager, se tomaron en cuenta varias cosas. La obra es una obra muy grande, tiene 40 años que no se hace una así en el país, deben de ser de las mejores empresas del mundo y se han tenido malas experiencias aquí en México en las reconfiguraciones que nos han costado 8 mil millones de dólares en promedio y nos han dejado los trabajos mal, han dejado inconclusas, ya ha tenido incluso Pemex que ver, que meterse a trabajar. En este sentido, se pensó en una empresa serias, con todas las experiencias, hay empresas que tienen más de 200 participaciones en construcciones de refinerías en el mundo, otras que tienen 150, con un análisis de resultado excelentes, y con ello, por eso pedimos que fuera invitación restringida. ¿Qué pasa o qué pasaba en México? Pasaba en México que se iba a una licitación y entonces, por ejemplo, el caso de Odebrecht, cotizaba hasta abajo. Si la obra iba a costar, no sé, 500 millones, ellos decían, bueno, cotizamos en 300. Ganaban. Y a los 3 meses de iniciar la obra, pedían ampliación de presupuesto. A los siguientes 3 meses, otra ampliación de presupuesto. Y a los siguientes meses, y así, y la obra, en lugar de costar 500, pues terminaba costando 1,200, con estas prácticas que se habían vuelto común. Entonces, con estos antecedentes, esta es una licitación seria, una obra de gran magnitud, con las mejores empresas del mundo, con las mejores prácticas de ética y de transparencia, y en todo el proceso, desde el inicio, está la Secretaría de la Función Pública acompañando este proceso. Por eso es así. Nada más podrían el director de Pemex aclararnos si entonces las empresas que van a participar en, bueno, que están participando en lo en esto de los pozos, ¿son las mismas de la reforma energética o qué empresas son? Sí, en algunos casos, algunas empresas que están en la reforma energética y muchas que han venido trabajando desde hace muchísimos años prestándole servicios a Petróleos Mexicanos. No hemos puesto ninguna restricción para que toda aquella empresa que tenga la capacidad técnica y económica participe. Aquí es muy importante, todos estos temas son importantes, cuidar qué tipo de empresa va a realizar la obra, porque si nos equivocamos en eso, pues se perjudica a la nación en primer lugar, pero también se perjudica nuestro proyecto. Esa empresa Odebrecht acabó con gobiernos y llevó a la cárcel a presidentes de algunos países. Una empresa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Imagínense si no cuidamos qué empresas van a construir la refinería de Dos Bocas y en vez
de que nos cueste 8,000 millones de dólares, pasa como otras obras que ya no voy a mencionar, que costaron el doble o el triple, pero no solo eso, que en vez de estar en 3 años, no se termina en el sexenio. Eso no lo vamos a descuidar. Eso es lo que les gustaría a nuestros adversarios, que nos equivocáramos en eso. Pero como ya he dicho en otras ocasiones, se van a quedar con las ganas. Nosotros vamos a actuar con eficiencia y al mismo tiempo evitando la corrupción. Entonces, las empresas para la construcción de la refinería de Dos Bocas que se están convocando son las mejores del mundo en esta materia de construir refinerías para no fallar. Entonces, además, todo se hace de conformidad con la ley. Todo. Puede ser el método de restricción, de invitación restringida, pero está establecido en la ley. Y Pemex como empresa tiene libertad para hacer las mejores contrataciones. Uno más, ¿no? Ya, porque nos vamos a… Bueno, más tarde nos vamos a Tula. Bueno, bueno. Buenos días, señor presidente. Omar Caballero, de HOTV, de Target MX y de la revista Líder.es. La pregunta que yo tengo corresponde al área del sector minero. Del sexenio anterior se hablaba sobre la extracción del oro en Carrizalillo, en el estado de Guerrero, y que aumentó la violencia y la situación se agravó con respecto a esta área minera. Muchas muertes y persecución, incluso daños al medio ambiente por la extracción de este mineral. A la par, nuestro medio de comunicación realizó un documental que hablaba acerca precisamente de este tema, relacionándolo también con la muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y con otra situación que tenía que ver con que México compraba oro y que en vez de extraerlo permitía que empresas extranjeras, canadienses en este sentido, extrajeran el oro y aproximadamente fueran más de 60,000 toneladas de oro para extraerse durante 20 años. Sin embargo, el Estado y el gobierno del Banco de México preferían comprar oro en vez de extraerlo y después ponerlo en manos del gobierno de Inglaterra para custodiarlo y pagar por eso. Y bueno, yo quisiera saber qué es lo que están haciendo en ese tema, cómo se va a manejar la cuestión minera y en especial la extracción de oro en México. Y por último, nada más quería preguntarle si su gobierno plantea usar todos los recursos de poder y económicos para fomentar aún más lo que su gobierno llama la cartilla moral, pero no solamente para los adultos mayores, sino también para llevarlos a las escuelas, para volver a activar las materias de ética, la materia de civismo, y si eso lo pretende hacer a mediano plazo. Sí, eso es importantísimo. Martí decía, no solo hay que buscar el bienestar material, hay que buscar también el bienestar del alma.
en la Biblia mucho antes, se escribió que no solo de pan vive el hombre. Yo sostengo, porque soy partidario del pensamiento de Tolstoy, de la idea que solo siendo buenos podemos ser felices. Y por eso considero que es muy importante fortalecer valores morales, culturales, espirituales. En las constituciones fundacionales de Estados Unidos, de Inglaterra, la misma constitución de Apatzingán establecía que el gobierno debía tener como propósito fundamental garantizar la felicidad de las personas. Ya, yo creo en eso y pienso que tenemos que imprimir valores y rescatar valores, porque afortunadamente tenemos una gran reserva de valores en México. Nada más que no se exaltan, han querido con el mercantilismo, con el neoliberalismo, con el individualismo, con el egoísmo, eclipsar esos valores. Y son tan fuertes, están tan arraigados en nuestro pueblo, que no han podido. Al final, ¿qué hicieron con la máxima de que el que no tranza no avanza? Hasta aquí llegaron, se acabó. Ahora el que tranza avanza, pero al tambo. Entonces, esos valores los vamos a estar fomentando. La cartilla moral, un nuevo trabajo que se está haciendo, se está convocando a filósofos, a escritores, a religiosos, a ciudadanos, para que nos ayuden en este trabajo, desde una visión laica, pero con el propósito de fortalecer valores, incluidos valores espirituales. Ya se está trabajando en ese propósito. Cerca de lo de las minas, pues hay, la verdad, una cantidad de concesiones para la explotación minera como nunca. Lo que ya entregaron de concesiones los gobiernos neoliberales, no se lo acabarían las empresas ni en mil años, porque entregaron concesiones del orden de 40, 50 millones de hectáreas. Nuestro país tiene 200 millones de hectáreas y entregaron, sí, como
40, 50 millones, como el 25, 30% del territorio nacional. ¿Cuándo van a acabarse esas concesiones? Y esto lo hicieron en 36 años. Ni Porfirio Díaz enajenó tanto suelo patrio como estos gobernantes neoliberales. Nada más Calderón entregó 20 millones de hectáreas para la explotación minera. El general Cárdenas le entregó a 1 millón de familias campesinas 18 millones de hectáreas para constituir ejidos y reconocer bienes comunales. Nada más que a 1 millón de familias campesinas, de 1934 a 1940, cuando la población era de 20, 25 millones de habitantes, a 1 millón de familias. Y Calderón entregó 20 millones de hectáreas más a un puñado de empresas mineras. ¿Qué? No se van a acabar eso ni en 1000 años. Entonces, nosotros vamos a respetar esas concesiones, esos acuerdos, también para que no haya temor, miedo, pero explicar que, como dicen los jóvenes, se pasaron. No estuvieron llenadera. Entonces, voy a revisar qué pasa con la explotación del oro, ¿sí?, de la plata, y qué uso. Hay muchas propuestas en ese sentido, pero no tenemos nada en particular. Solo decir, se mantienen las concesiones, no se revocan, así de claro, para que no salgan nuestros adversarios o sus voceros a decir, se está perjudicando a la iniciativa privada, ¿no?, o a la inversión extranjera. Repito, no se revocan concesiones, número uno. Número dos, queremos que las empresas mineras, las canadienses en particular, lleven a cabo una explotación minera limpia. Lo único que les pedimos es que actúen igual que como están obligados a hacerlo en Canadá. Lo mismo, igual. Es decir, que le paguen bien al minero, ¿sí?, que paguen la misma cantidad de impuestos que pagan allá y, sobre todo, que no contaminen. Esa es la regla. Y no hay ningún problema con las concesiones. Nada más que ya no vamos a dar más, porque ¿para qué quieren más? Ya es mucho, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Mañana ustedes, los tres, de favor, ¿sí? ¿Me acuerdas? Para cumplir. Muchas gracias.